El caos y desorden se ha apoderado de distintas oficialías del Estado Civil, donde se entrega la cédula de identidad electoral para que miles de ciudadanos puedan votar. El sistema se cae y más de uno denuncia contubernio entre empleados con personas que llegan fresquecito de su casa, en desmedro de otros que acudieron a las 4 de la mañana y eran las 2 de la tarde y todavía no les atendían. Regados como manguera, varios ciudadanos vociferaban improperios en contra de técnicos y encargados de dar el documento. Dicen que están jugando a la dilatadera bajo los argumentos de que la luz se fue. El que brega con las computadoras tiene diarrea y está en el baño, supuestamente en la oficialía de los Mina. Muchos dijeron que no los atienden porque el tipo que tira los duplicados llegó resacado de una discoteca en la Venezuela y del humo tan grande le preguntó a un parroquiano que le dijera cómo se llamaba porque no se acordaba de su propio nombre. Desde las 4 de la mañana paro mi vehículo de trabajar para venir a hacer la pila. Después que estamos haciendo las pilas todo aquí, ahora dicen que no hay sistema. Yo vengo aquí de las 3 de la madrugada a sacar mi cédula, y cuando estoy casi llegando dice que no hay sistema ni hay plástico. Y el sistema se va como para un atraso técnico para acumular los votos de personas que no puedan votar porque no va de tiempo, ya el último día. Todos los días el sistema llega a 3 de la tarde. ¿Y qué es aquí para que ustedes vean? Que eso es de verdad. Supuestamente, saliendo de un barrio a las 3 de la mañana, y supuestamente no hay sistema. ¿En qué país estamos viviendo? No hay democracia. ¿Qué pasa? La confrontación no se ha hecho esperar. En Santo Domingo Oeste, un tigre agarró un blow y vociferó que iba para adentro a que le resuelvan por la mala. Orden, lamentablemente. Yo tengo 2 horas aquí y yo les dije a ellos, yo no estoy pidiendo, yo estoy sirviendo, y ni aún así. Todavía no han comenzado. No, bueno, ahorita se cayó el sistema. Duró más de media hora sin sistema, un desorden, no se sabía dónde estaba la fila, o sea, da mucha pena. Yo soy presidente de un colegio electoral, de una mesa. Nos convocaron para las 8 de la mañana y todavía esto no empieza. Ellos no dicen qué pasa, solamente que todo está listo. Y si todo está listo, ¿por qué no comienzan? Que nos tienen ahí que todo está listo y nada empieza. Desde las 7 de la mañana, uno aquí sin nada en el estómago. El presidente de la Junta Electoral dice que hay material suficiente. ¿Y por qué ellos dicen lo contrario? Tenemos 3 días llegando aquí a la Junta, enfermo y sacrificándonos, pagando pasajes para que nos den la cédula. Nos saltan con una cotorra, con un cuento chino, de que no hay platificación, de que no hay esto, de que no hay lo otro. En Santiago, un guardia le metió una tabaná a una mujer que, según versiones, lo acusó de lanzar varias flatulencias para desestabilizar la fila y así meter una vica que ofreció hacerle sexo oral si le conseguía su documento electoral. Un guardia le dio una galleta a una mujer porque ella jugando le topó por la cara. Porque ella pasaba la mañana entera aquí jugando, hablando y chechando. Y porque ella le topó por la cara, él le dio una galleta. ¿Y las autoridades? ¿Qué hicieron las autoridades de aquí? Nada, parece que ¿Cómo tú me dices? ¿Qué hicieron las autoridades de aquí? Lo escondieron. Nada han hecho hasta ahora. Porque nosotros qué decimos, que venga afuera. Lo escondieron. Oiga, y vea cómo fue, vea. Vea. Porque ella dijo así, mira, así, vea, así, vea. Que fue topado, fue topado. Fue jugando. Fue jugando. Y ahí fue de una galleta que supuestamente dejó renegado, que dijeron ahí. ¿Qué tú me dices de ella? La mujer está adentro. Ellos estaban también jugando, los dos jugando. Y ella, sin querer, fue jugando por la cara. Y fue de ella y le partió la cara. El ojo. Abra la puerta, que ya abre. No me entró a galleta, fue. ¿Cuántas galletas te dio? No, me dio una sola galleta. ¿Qué tú quieres que se haga en el caso de él? ¿Tú quieres que lo metan preso? ¿Tú quieres que lo dejen suelto? ¿Qué? No, que lo metan preso. ¿Qué dice tu familia con relación a esto? No, porque yo ando sola, yo no ando con mi familia. El soldado fue llevado bajo custodia para ser mantenido tras las rejas por su actitud agresiva. Alegadamente, la sanción disciplinaria contempla 5 días de 12 a 2 en cuero en el tetero Sol y el sábado ver completo el programa de Jorge Castillo, esposado y sin moverse bajo pena de ser cancelado. En broma y en serio, con Julio Clemente, el original, indetenible.